이걸 싸우면서 Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Vaya mierda de comida. E ademais está fría. Para iso paso eu todos os días traballando. Papá, a min gústame. E non está fría. Ti cala, que indabas levar un mocazo. A este rapaz, tenéis que prohibir ser mozo. Cara! Cuidado, cruza. E ven detrás miña. Pero non me tropeces, eh? Ai, provilla, está enfermilla. Ha llegado una carta para usted. ¿De quién es? De Jorge. Foron vivir os dois felices a um apartamento da Lujer. Tinham dois quartos, cozinha, um salão e ter internet. Neveira de ser a comida boa e tingirel. Se lá vi todos cantam todo o que ires aprender. Trabalhavam de sol a sol, não podiam parar. Por suposto, faltades vós, os amigos. Non xa está todo, non? Lugar, músicos, amigos. Falta o máis importante, o alcohol. E me pesa la cabeza. Se ti o dis. Eso vai con recochineo. Pois sí, porque creo que o alcohol non é necesario para divertirse. E ti que faz nas festas? Pois o mesmo que todos, bailar, rir, falar. Non me digas que te poso a bailar diante de todos sen beber nada de nada, co tímida que ti eres. Pois sí, é sen probalo. E ti, Fran? Pero que vos podedes xogar, pero eu non. Pero que se sois catro mandos tampouco é culpa nosa. E se facemos algo que podamos facer todos xuntos? E se xogamos a verdade e reto? Vai, Lía, escolhe alguén. Sara, verdade ou reto? Verdade. Confesa, gústache Mark. Que Deus. Eu, de 12 anos, empecé a ir a vender a Vila Nova. Cando vendía o rulero, e cando nos chegaba o noso tope, dicíamos, Niño, chamábamos, Angelita, que peixe. Oh, moxe, non, que estou surtida. O congrio, e o pulpo, é o que cadrara. É o que cadrara. Criadas na sumisión, acostumadas a vivir baixo a vontade dun home, minadas de autoestima, rearroupadas por prexuizos, por medo a loitar, por temor á revolución, tratando de nadar nunha sociedade afogadora, de ser libre pero nunca chamar a atención, calándote violencia e xustizas, ante tantos dereitos arrebatados, afeitas a non camiñar soas pola noite,
a non levar a saia moi subida, pero tampouco moi baixada, a que se besan con delito de tocarte, de silbarte, de piropearte, de violarte. É verdade, veña, imos. Espera. Hola. Abel e a súa muller, Isabel, teñen tres vacas, dous becerros, pitos e galiñas. Ás veces, Isabel aproveita o leite para facer queixos. Hoxe, mentre Abel saca o gando, Isabel afuma chourizos que lle trouxeron os veciños. Brais, Brais, podes vir un momentiño? Desculpe un momento, por favor. Ten cuidado. Coñezo. Él a ti tamén, polo que parece. Sí. Que si Pablo, que si Mateo, Lucas, Héctor, no sé, yo la verdad es que ya me pierdo. Cada viernes llega y nos cuenta una historia nueva, que hacemos que escuchamos durante horas interminables, porque juro que parecen años y siempre repite lo mismo. El mayor drama desde que no te escribo fue cuando a Mara, que sigue con Diego, se le rompió el condón. Al principio Mara se agobió pensando en sus padres, en lo que podría pasar, pero se tomó la pastilla y al final todo se quedó en un susto. Paso el examen, logo. Sí. ¿Qué tal? Más o menos. Escúchalo, o se te hace examen. Eso es importante, porque aparte no me vale nada. ¿Tú tampoco me quiero ayer? No, no estoy mejor. Estará con Yolanda. Bueno, voy a fotocopiar el examen. Ven ahora, ¿vale? Vale. Espera, que yo tengo que preguntar por un trabajo, seguimos ahora. Sí, sí, un trabajo. Mi mamá, qué liado. Yo estuve fechas con que... Ah, pues, que yo sé quién estaba fechas con la profesora. ¿Qué hago? Shhh. Vale, perdón, perdón. A ver, pues, no sé, pero que sí que sé es que está aquí y no somos ninguna de nosas dúas. Pero ¿cómo vos se leo? ¿Qué fea que é? Ás veces aparentamos para encaixar, para ser aceptados ou para conseguir aprobación escondendo as partes que crees que xulgarán. A fin de contas, tentamos atraelos para que non marchen, confundindo relacións saudables, baseadas na confianza, coas tóxicas, cheas de apariencias. A nosa familia viunos crecer pouco a pouco, coñecendo partes de nós que ninguén máis poderá entender, pero a medida que evolucionamos, escondémoslles máis e máis cousas. Estirpoumos zarampollois. A verdade é que hai que recoñecer que desde que me castraron gañei en saúde. Xa non chego tan desfolado a casa e estou máis tranquilo. Tranquilo, sí, estaba tranquilo até que chegaba a Babilino. Que iso, meu? Socorro, quítame esta porcaría. Non se pode andar polo mundo con este zurulloi posto. Que teño que mexar. Esto es un dicho, la mujer del marinero se puede llamar viuda, sí. Que cuando va para la mar va para una sepultura. Bueno.
que a... qué trágica te pones. Ay, oíste, pero... Pero cántales sí. Ahí de las que sabes tú. Ay, de nos esas ha cubas. Señorado Carmen, que nos dé o vento en popa, que somos los aresanos, bebamos la vela rota. Te olvidas de muchos documentales y películas que has visto y realmente te das cuenta de que todo lo que ocurrió ahí fue real, de que son 1.100.000 nombres y apellidos reales. Pues decidimos a toma do catamarán. Entonces, no momento que entramos no barco, dixemos yo ao patrón, bueno, soltamos as amarras, soltamos os cabos, xa, mira, este barco vamos a ter durante un tempo, vamos a pedir aí por os asteleiros da Ría de Vigo pedindo solidaridade, non ten por que pasar absolutamente nada, nós non vamos a facerlle daño a naide, pero nós queremos ir a todos os sitios e que nos miren que estamos aí, entrarlle por un sitio dos que nunca se entrou na vida, que era chegar a unha empresa da construcción naval polo mar. A Real Academia Galega escolleu a Antonio Fraguas como autor homenaxeado neste ano 2019. Con esta escolla, a institución quixo recoñecer a voz da xente do común, segundo nos aclara o académico Francisco Díaz Fierros. Bueno, as razóns fundamentalmente foron que ata agora o Día das Letras Galegas estaba dedicado, vamos chamarlle, ao galego culto, o galego dos escritores, dos poetas, etc. Neste ano quixemos que tivera voz o povo. En principio, yo como soy una persona así un poco tímida, pues es como muy... un poco así de miedo, de expectativa, ¿no? Recuerdo que la primera vez que vine a una actividad era fútbol, que es una actividad que a mí ni siquiera me gustaba antes, pero digamos que la atmósfera es muy buena. Es decir, tú llegas aquí y todo el mundo se habla con todo el mundo, entonces digamos que te vas integrando casi sin darte cuenta. Bo día, Blanca. Sabes que día é hoxe? Que frío. Pedir un crédito banco para un carro caro conseguir. E fueron celebrar su amor por todo país. E un accidente deu y su carro siniestro total. Ay, pero bello, ¿cómo está? Se la vi, todos cantan. Todo que vives aprende. Todos os libros de Rosalía os lin. Na miña infancia non, porque estaba prohibido na escola falar o gallego.
Mas nosotros, si talan nuestros bosques que cuentan siglos, quedan ya tan pocos. Y ajena voluntad, su imperio ejerce en lo que es nuestro. Cosas de la vida nos parecen quizá vanas y fútiles. Que a nadie ofenden ni a ninguno importan si no es al que las hace. Castellano de Castilla, trata de ven os galegos. Cuando bomban como rosa, cuando bemen como negros. Cuando foi iba sorrindo, cuando veo viña morrendo. Aluciña dos meus ollos, su amantiño do meu peito. Mala xente, mala xente, mala xente. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Cómo? ¿No recuerdas nada? ¿Recordar qué? Te lo diré sin rodeos. Has muerto, ¿eh? ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Cálmate. Entiendo que estés en este estado de shock, ¿eh? Ya sé que no es una noticia fácil de digerir, pero tan pronto lo aceptes, podremos ayudarte para que encuentres ese lugar de reposo y puedas descansar toda la eternidad, ¿eh? Os gustos de Javi son... Bueno, veo el arco a miña voz e xamais se perde bola de dragón a tu Vega 2. Cosas en internet. Este é o meu cole. A verdade é que non está nada mal. Temos pabellón, ximnasio, aula de inglés, de informática, de música, unha biblioteca maravillosa, comedor, salón de actos, un patio novo... Temos case de todo, aínda que sempre se pode mellorar. Que hago? Entrou a nai de Van Gogh na habitación. Que? Que queres, mamá? Estás castigado sin salir. Por que? Porque saliste muchas veces y te quedaste fuera. Pero sin querer, porque si no, iba a pintar cuadros a todos los sitios. Vivía na maquía, que era a cantidade de gran que se quedaba en pago polo traballo de moer. Para que vezas que non ten gano, collache esta maquía por ese saco. E logo... Como non, amiguinho? Sí, pero porquinho polo que vale. Non sei, o mellor no banco, a que está caendo. Como non vai vir, co que lle gusta de los contos? Hola, e ti quen és? Pepa, encantada, menudo sorriso, que pasou? Nada. Nada, mira a cara de Hugo. Xa, bueno, eu non fixe nada. Ti non fixeches nada. A ver, que faste aquí e quen és? Eu son Pepa, vivo nas lendas, contos... textos como este. Vale, moi ben. Vai a pintas levas. Que fos aquí? Oiches, pintas as túas e non digo por fora. Que fixo ese ruido? Puxeste. Puxeste. E ti? Veña aquí, Jano. Vamos ler.